Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Y ahora, bueno, vamos a iniciar, o como siempre, orando ahí donde están. Vamos a decirles, vamos a decirle al Padre Amado: Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecido, Señor, por este tiempo que tú nos das. Papito Amado, te pedimos con todo el corazón que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros. Y que en este tiempo, Señor, nos ayudes a hacer. Tu voluntad con tu poder, que podamos hacer las cosas que a ti te agradan. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres a nuestras vidas, a nuestro corazón. Papá, te pedimos, Señor, con todo el corazón, papito amado, que tú nos ayudes en este tiempo a hacer las cosas que te agradan, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, por todas las cosas que tú vas haciendo en nuestras vidas. Gracias, papá. Porque tu misericordia se renueva cada noche, cada día, cada nuevo día, Señor, tú estás, Señor, guiándonos. Y ayúdanos, Señor, a, a hablarte, ayúdanos a tener una comunión contigo y que podamos de verdad en esta noche hablarte con todo el corazón. Bienvenido eres precioso, amado Espíritu Santo. Toca, Señor, cada vida que esté escuchando. Toca nuestras vidas, papá. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que nos enseñes a hacer la voluntad del eterno, papá. Bienvenido eres precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas y juntitos, Señor, vamos a iniciar esta reunión. Gracias, papito amado, gracias por todo lo que tú nos das y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio mundo que de ata nuestras vidas. Toda esta demoníaca, todo gobernador de la cena va suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús. Sepa ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, y en el nombre de Jesús iniciamos la reunión. Juntitos, papá, en el nombre de Jesús te decimos una sola voz. Amén, amén y amén. Bueno, pues bien, esta noche ya estamos otra vez en tu programa en su punto. Mi nombre es Amparo y está conmigo Daniel. Shalom, Amparo, muy buenas noches y shalom y muchas bendiciones a todos los hermanos que nos están escuchando. Que la paz del eterno esté con todos ustedes, que esté sobreabundando en sus hogares, en sus mentes, en sus corazones. Y pues recordando lo que estábamos hablando el día de ayer, veíamos la vida de, de Josué. Veíamos cómo pues él había recibido una, un llamado muy importante que el Eterno mismo pues, le, había, le había dicho que pues, él iba a encargarse de, de guiar al pueblo de Israel, que él iba a liderar al pueblo de Israel para que tome posesión de la tierra, para que pueda eh, recibir esa promesa que el Eterno pues, le había dado a todo el pueblo, la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y pues era algo especial, algo muy importante, porque Muchos habían se habían quedado en medio camino, muchos habían habían muerto en el intento habían eh, prácticamente dudado del creador, habían dudado de la promesa y pues a causa de su incredulidad a causa de su rebelión de su rebeldía pues habían terminado sus vidas en el desierto, pero vemos que, que queda un, un pueblo que sí le creía un pueblo que sí había confiado en las palabras del eterno y pues este este líder Josué pues lo creía con todo su corazón y él era el encargado de que ahora el pueblo de Israel pueda tomar la tierra prometida. Y me gustaba mucho el versículo en el que el Eterno le estaba diciendo a Josué que él iba a ser la causa de que el pueblo de Israel pueda tomar posesión de toda esa tierra. Y pues es algo emocionante entender cómo el Eterno ve las cosas porque pues, obviamente es el Eterno el que nos da la fuerza es el, el que nos guía, es el, el que nos da la sabiduría para hacer las cosas pero pues es importante que nosotros dispongamos nuestro corazón que nosotros aprendamos a ser obedientes que nosotros nos permitamos o que le permitamos al Eterno que utilice nuestras vidas que podamos ser esos vasos de onza esos vasos en los que se llene la presencia del Eterno pues y podamos ser utilizados como unos instrumentos para, para que la bendición, para que pues toda la voluntad del Eterno pueda cumplirse en no solamente en nosotros sino pues va a afectar esto a todo nuestro entorno y eso es lo que había pasado con Josué como Josué pues estaba dispuesto a obedecer la voluntad del Eterno era pues valiente esforzado y pues era obediente a la palabra del Eterno obediente a la Torah. pues entonces él estaba causando que todas estas cosas pasen y pues es muy importante que nosotros entendamos podemos ser la causa de que la bendición del Eterno llegue a nuestras vidas de que su presencia esté en nuestros hogares, de que su mente, su, su, su corazón, su sabiduría pues puedan manifestarse en cualquier cosa que estemos haciendo. Pero si es que nosotros desobedecemos sus palabras, desobedecemos sus mandamientos, no queremos oír su voz, pues también vamos a ser la causa de que muchas cosas buenas no puedan suceder, de que al contrario pues muchas maldiciones lleguen, de que nos pasen a nosotros mismos muchas cosas. Eh, malas, muchas cosas desagradables, porque estamos lejos de su voluntad, porque nosotros mismos estamos rechazando hacer su voluntad. Por eso es importante que de verdad dispongamos nuestro corazón para hacer la voluntad del Eterno, para obedecerle, para creer en Él y confiar en que Él tiene cosas mucho más grandes para cada uno de nosotros. Definitivamente, pues tiene muchas cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero bueno, pues sigamos el día de hoy viendo lo que la palabra del Eterno tiene para cada uno de nosotros y esta noche vamos a seguir hablando de su palabra y vamos a ver pues cosas interesantes que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Si nos vamos a la palabra del Eterno, pues a, vámonos al Nuevo Testamento y vamos viendo lo que nos dice su palabra. Eh, vámonos a Lucas 21. Aquí pues nos habla de algo bien interesante que pues vamos a irlo leyendo, que dice de la siguiente manera. Entonces Jesús alzó su mirada y vio a los ricos depositar sus ofrendas en el arca de las ofrendas del templo. También vio a una viuda pobre depositar dos pequeñas monedas y dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha puesto más que todos los otros, porque ellos de sus riquezas han contribuido con dinero que fácilmente pueden compartir pero ella de su pobreza ha dado todo lo que tenía para su sustento. Bueno, y aquí podemos ver pues una enseñanza muy muy grande que podíamos ver en en la palabra del Eterno, pues aquí nos está hablando de algo que había hecho una viuda. De hecho, cuando pues ellos estaban en, en el templo, fíjense que Yeshua en realidad estaba pues en el arca de las ofrendas del templo y ahí había alzado su mirada, Yeshua, pues ya había visto a muchas personas dar pues y depositar sus ofrendas y demás, pero fíjense que cuando empieza a ver, pues empieza a ver algo pues diferente, una viuda que pues depositaba algo pequeño y fíjense que la mirada pues es muy distinta a la que nosotros tenemos normalmente cuando nosotros miramos algo. Sea lo que sea, pues nosotros miramos con la vista carnal. Básicamente pues quién habría dado más, según nosotros pues habría dado a aquella persona que de mayor cantidad de dinero que pueda pues eh, aparentemente haber dado una buena cantidad de dinero, pues eso podríamos decir nosotros claro más, pero pues Jesús siempre 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 se ha caracterizado por ver la profundidad del corazón y vemos en esta ocasión que pues viendo esta situación, había visto a esta viuda que había dado más que los demás, ¿cómo podía ser esto posible? Porque pues era todo lo que tenía. La mayoría estaba dando de lo que le sobraba en cambio, esta viuda pues básicamente estaba dando todo lo que tenía para su sustento. Y esto, pues, a ah, la verdad, pues, es, es algo que el Eterno, eh, pues, va viendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que le damos nosotros para Dios? Porque recordemos, pues, que hay muchas cosas que nosotros le damos al Eterno. Eh, le damos lo que nos sobra en todo sentido, pues, puede ser esto una ofrenda. Una ofrenda no solamente de dinero, una ofrenda de tiempo, por ejemplo. Pensemos por un momento, ¿qué es lo que le damos? ¿Cuánto tiempo le damos al Eterno? Le damos el tiempo que nos sobra, ese tiempo que pues está encima porque pues muchas veces decimos, "No, tengo cosas importantes que hacer, tengo trabajo que realizar" y pues empezamos a darle el tiempo de sobra o pues apartamos lo mejor de nuestro tiempo para para el Eterno. Pues yo creo que había que pensar cómo es que nosotros empezamos a darle las cosas al Eterno, porque puede que estemos dando aparentemente mucho pero estemos dando de lo que nos sobra y no realmente de aquello que deberíamos dar. Y eso es algo de verdad interesante ver cómo pues, Yeshua cuando nos mira, pues no nos mira eh, con, con unos ojos carnales, simplemente pues emocionado por la cantidad de dinero o emocionado porque eh, pues el que está dando más es porque tiene más o porque simplemente se deja llevar por, por las cifras o por las cantidades y no vemos que pues él de verdad te estaba examinando los, los corazones de las personas y pues escuchar esto de, de la o del de comentario de Yeshua respecto a la a la a la mujer que había dado pues sus dos últimas monedas o probablemente sus dos únicas monedas que no había más era todo su sustento era prácticamente todo lo que tenía y más allá de que pues era todo lo que tenía pues no solamente se quedaba ahí sino que lo estaba dando con todo su corazón estaba dando convencida de que esa ofrenda era para el Eterno. Y esto, pues a mí me, me gusta mucho porque es, es eh, alguien que había hecho algo de esta manera, también era David. Vemos que David, pues en una ocasión cuando él estaba acercándose a presentar una ofrenda eh, para, para el Eterno después de, de una de las plagas de mortandad que había habido en el pueblo, a causa del censo que había hecho David pues vemos que él se levanta y va a hacer una ofrenda para el eterno entonces busca un lugar va a ver el lugar donde se había posado justamente el ángel que había eh, descendido para, eh, para eh, tomar la venganza para matar a los al, al pueblo de israel a causa de esta incredulidad que había habido en el eh, primeramente en david y y pues vemos que va a ese lugar. Entonces, él quería presentar una ofrenda al Eterno. Él quería entregarle algo, darle pues algo que, que pueda agradarle. Y vemos que eh, pues el lugar donde, donde quería hacer el altar, pues le pertenecía a una, a, un, a otra persona. Entonces él se acerca y le dice, voy a comprar este lugar, voy a comprar eh, los, los, los becerros, voy a comprar todo lo que se necesite para el sacrificio. Hazme el, el cálculo, cuánto me va a costar todo eso. Y vemos que este hombre, como ve que estaba viniendo el rey, no era cualquier persona, se estaba acercando al rey David, y tampoco se estaba acercando para, pues, para hacer su, su casa de campo, para hacer una casa donde iba a pasar sus vacaciones. ¿no? Él estaba haciendo un altar para el eterno. Entonces, pues este, este hombre, viendo el corazón de David, pues decide ofrendar todas estas cosas para el rey, para que el rey pueda hacer todo esto. Eh, o pueda hacer todo eso de forma de forma libre y no se preocupe de tener que pagar y pues le dice no mi rey yo no te puedo cobrar nada esto es una ofrenda para para el eterno para nuestro creador y aparte eres tú el rey David toma la tierra toma el ganado yo voy a poner todo lo que te necesites y tú no tienes que pagarme nada pero David sabía lo que estaba haciendo David entendía que la intención pues no era presentarle al eterno pues una gran cantidad de dinero una gran cantidad de riqueza y que pues el Creador no se iba a sorprender por, 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 por la cantidad de oro, por la cantidad de tierras o por la cantidad de ganados sacrificados, sino David entendía que lo, que, lo más importante para el Eterno pues era el corazón con el que estaba haciendo esto. Y vemos que David le contesta y le dice, yo no voy a presentarle al Eterno una ofrenda que no me cueste, algo que no sea, pues algo, algo que salga desde, lo, desde adentro de mí, algo que sea que sea muy valioso, así que quiero que calcules el precio, quiero que me digas cuánto me va a costar y yo le voy a dar al Eterno algo que de verdad sea un sacrificio para mí, algo que sea una ofrenda, algo agradable para el Eterno y decide pagar pues todo lo que costaba el valor justo de toda esa tierra. Y vemos que eso es lo que presenta y más allá de dinero, más allá de cantidades, más allá de cifras, no es que el Eterno está mendigando eh, dinero y que mientras más le damos es mejor para él, por supuesto que no, él es dueño de toda la creación, a él no le no le sorprendemos con las cantidades de dinero no le sorprendemos por las cantidades de ofrendas porque eso es algo que nosotros tenemos que entender las ofrendas pues no, no es para una persona sino es algo que se hace para el eterno entendiendo que él es el que está viendo todas esas cosas y pues vemos que david lo hace, lo da, lo hace con todo su corazón y pues lo mismo pasa cuando esta mujer estaba haciendo una ofrenda para para el templo que obviamente los recibían los sacerdotes no es que tampoco pues se, se, se manda el dinero al cielo no, no tendría sentido sino es una ofrenda que se presentaba al templo y era para pues, para, para usar al eterno para honrar a los que estaban sirviendo pero vemos que lo, que lo que era más importante para yeshua lo que más le le agradaba a él era ver el corazón que tenía el que tenían estas personas entonces lo que hace yeshua pues es obviamente no quedarse sorprendido con el dinero Generalmente nosotros si vemos a alguien pues que, está, que está haciendo alguna donación muy grande, que está haciendo alguna donación de un país a otro, decimos pues, uy, oh, tiene un gran corazón porque está ayudando a los pobres, está ayudando a las personas que necesitan, y pues no conocemos su corazón, generalmente nos dejamos ver por lo que estamos viendo, nos dejamos, nos dejamos guiar por lo que estamos viendo, nos dejamos convencer por lo que a nosotros nos parece pues más. Eh, eh, más más notorio más visible pero vemos que de verdad el eterno yeshua puede ver el corazón de las personas puede ver lo que están haciendo puede, puede ver las intenciones incluso del corazón por eso es que entendía que pues estas personas ricas no es que porque eran ricas lo estaban haciendo mal, no es que porque les sobraba el dinero lo estaban haciendo mal, porque si bien un rico podía acercarse con un muy buen corazón a entregar una ofrenda y pues no, no necesariamente tenía que ser algo grande, sino pues importaba más el corazón con el que estaba haciendo las cosas. Y vemos que eso es importante para Yeshua, no se trata de dar grandes cantidades, sino de hacerlo con todo nuestro corazón y entender por qué lo estamos haciendo. Entender que pues no se trata de... De, 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 de saciar nuestra, eh, nuestra, nuestra compasión y de sentirnos nosotros pues, que estamos dando, y pues, de decir que somos dadores y de que somos eh, bastante. Eh, que nos gusta ayudar y que lo hagamos todo pensando en nosotros, sino de que de verdad entendamos el motivo principal por el que estamos dando las cosas, incluso cuando estamos dando nuestro tiempo. Muchos papás eh, llegan a un punto en su, en su vida en el que sus hijos pues, reclaman y dicen. Mi papá no pasa tiempo conmigo, no estoy o no tengo muchas experiencias con mi papá o con mi mamá porque la verdad no, no han estado mucho conmigo y, y muchas veces saltan los papás y dicen, pero ¿cómo puedes decir eso? Si yo he estado todo el tiempo aquí, yo he estado siempre en la casa, yo he estado siempre al lado tuyo y el problema pues no se trata de estar ahí, no se trata de que simplemente pues estar sentado ahí adentro. Y se está pasando el tiempo con los niños, si no se trata de compartir este tiempo. Y lo mismo nos pasa a nosotros con el Eterno, lo mismo nos pasa a nosotros con el Espíritu Santo, cuando nosotros asumimos que Él nos está acompañando las 24 horas del día, entonces no tenemos, que preocuparse, no, no tenemos que preocuparnos porque estamos pasando pues las 24 horas del día con el Espíritu Santo. Pero el problema es que no le estamos dedicando ese tiempo. Las 24 horas del día, pues tal vez unos cuantos minutos le hemos dedicado a hablar con él, a consultarle alguna cosa, a orarle, a buscarle, pero pues el resto de las horas simplemente le hemos pasado haciendo las cosas que a nosotros nos parecían agradables, que a nosotros nos parecían mejores y pues no se trata de que de, de simplemente de que estemos ahí, de que asumamos que el Espíritu Santo está con nosotros, sino de que qué cantidad, qué cuánto de ese tiempo se lo estamos entregando a Él, cuánto de ese tiempo lo estamos dedicando a tener una relación con el Espíritu Santo. Y eso es lo que está viendo Yeshua, eso es lo que nos está ahora recordando, que pues no se trata de lo que tengamos o de cuánto tengamos, sino cuánto de todo eso que tenemos, cuánto de nuestro tiempo, cuánto de nuestras vidas, cuánto de nuestro talento lo estamos dedicando hacia nuestro Padre. De verdad, pues cuánto de nuestro talento lo estamos dedicando a nuestro Padre veamos pues que a veces nosotros no, no hacemos esto de todo corazón y pues le damos simplemente las obras y creo que eso es algo terrible eh, pues si nos vemos si nos vamos más bien a uno 113 pues vamos a encontrar que pues ahí nos hace una advertencia otra vez acerca de esto de que pues no le demos eh, básicamente de las obras porque a veces nosotros pensamos que pues le estamos haciendo un favor al eterno cuando pues es todo lo contrario y dice de la siguiente manera vamos a leer desde el 12 pero ustedes lo profanan diciendo que la mesa de Yahweh está contaminada así que las frutas y comidas ofrecidas merecen desprecio ustedes también dicen es todo tan fastidioso y, y lo hemos rechazado con desprecio dice Yahweh a entonces ustedes traen animales que han sido tomados por violencia o están cojos o enfermos esta es la clase de ofrendas que traen ¿La aceptaré yo de sus manos? pregunta Yahweh, Jaileón. Además, maldito es el engañador que tiene un animal macho en su rebaño que está dañado, pero lo ofrece y sacrifica acá a Yahweh de todos modos, porque yo soy un rey grandioso, dice Yahweh, Elohim Sabaoth, y mi nombre es glorioso entre las naciones. Pues fíjense que, pues aquí nos está hablando de cómo, pues de repente, pues se ofrecía, se ofrecía, pues muchas cosas al Eterno, de una manera, pues, así, ¿no?, eh, que, pues, no era adecuada, podemos ver, pues, que si bien, pues, los demás le daban algo, pues, le daban, pero de lo que sobraba, esta viuda, en cambio, pues, le daba lo mejor, y a veces, pues, nosotros, incluso, le damos algo que está maltrecho, le damos al Eterno cosas que, pues, no nos sirven, o lo que nos, nos va sobrando, eh, pues, recordemos que muchas veces nosotros empezamos a hacer esto, y no solamente, eh, pues, lo hacemos así, ya decía, solamente con la ofrenda, lo hacemos de muchas, de muchas maneras, y pues ya decíamos con el tiempo, ya decíamos con todos los talentos que Él nos ha dado, con todo lo que deberíamos darle al Eterno, a veces lo hacemos de esa manera. Y, y si vemos eso, pues eh, nos damos cuenta de verdad de que muchas veces nosotros estamos dándole cosas al Eterno así, simplemente de lo que, pues, eh, como para tapar algún asunto, de lo que ha sido rechazado, despreciado y no le damos lo mejor que tenemos a pues nuestro Señor y, y él dice soy un rey entonces creo que pues hay muchas cosas que a veces nosotros hemos estado haciendo que pues no están para nada bien delante del eterno qué vamos a hacer al respecto qué es lo que vamos a ir haciendo nosotros eh, pues tendremos que cambiar esta forma de ver las cosas ya decíamos no es que el eterno necesite algo de dinero de nosotros o que pues él quiera algo para eh, de nosotros exactamente, sino que se trata de más bien de cómo nosotros nos acercamos a él y de cuánto respeto lo tenemos. Y esto pues eh, pues eh, también podemos verlo en la forma que tratamos a los demás. Recordemos que pues el eterno siempre nos ha ido diciendo de que eh, pues cuando venga él nos va a pedir cuentas y nos va a decir eh, por cuánto me has dado un vaso de agua, pues eh, y, y te voy a dar esta recompensa y demás, Yo uno va a decir, pero cuando nosotros te hemos dado un vaso de agua, te hemos visitado en las cárceles, te hemos hecho tantas cosas, y pues te va a decir, por cuanto lo has hecho uno de esos chiquititos, a mí me lo hiciste, ¿eso qué significa?, significa que nosotros pues en la manera que actuamos con los demás también lo estamos haciendo con el eterno, esto es a los que pues creen en Jesús, estos es a los que creen en el eterno, nuestros hermanos que pues tienen eh, pues a, a, al eterno dentro de sus vidas y por lo tanto, pues como nos tratemos nosotros, le estamos tratando al padre, pues cuántas veces nosotros, incluso en lo que pues damos, en lo que hacemos, a veces pues nos portamos y de manera que le damos lo peor, le damos lo que sobra o le damos algo que pues eh, no sirve, pues estamos actuando así y pues seguramente nos va a decir, a mí me lo has hecho, vamos a decir, ¿cuándo te hemos dado algo que no servía y, y demás? Entonces nos va a decir... Eh, por cuanto lo has hecho así con uno de los pequeñitos a mí me lo hiciste tenemos que ver que pues la forma en que nosotros actuamos con los demás también pues es un reflejo de lo que tenemos que hacer con el Eterno y cuanto más en las ofrendas que son para el Eterno, porque pues ahí muchas veces si nosotros a veces queremos engañar o, o por el que era alguien, lo hacemos pues a veces hacemos de esta misma manera y pues traemos cosas dañadas cosas que no sirven, cosas contrarias a lo que por ejemplo David hacía como veíamos él no quería dar algo que no le cueste. De verdad, eso es importante, no, no porque nos cueste de que sea algo pues de alto precio o que sea pues, algo que no queríamos pues y al final hay que darlo porque pues nos tiene que doler y tiene que ser un sacrificio. No se trata de eso. Tal vez hemos malinterpretado muchas veces la palabra sacrificio y hemos dicho pues al final tengo que sacrificarme, tengo que quitarme el pues algo de tiempo, tengo que quitarme algo de dinero, y tal vez lo hemos interpretado de esa manera, que pues un sacrificio es algo que pues lo hacemos con eh, como que no queremos, pero por obligación hay que hacerlo. Y no, no se trata de eso. Este, este sacrificio, esta palabra sacrificio, pues no está relacionada con, con que nos lo hacemos porque, por obligación, sino porque el sacrificio es algo que lo hacemos con todo nuestro corazón, es algo que lo hacemos. Porque de verdad queremos agradar el corazón del Eterno, porque pues como cuando Yeshua ha venido a ser sacrificado por nosotros, el sacrificio de Yeshua pues no ha sido algo que él no quería y que pues ni modo, porque pues no había otra opción, entonces había que hacerlo, no, no era eso, sino era pues más una pasión, algo que lo estaba haciendo con todo su corazón, porque con todo su corazón y con todas sus fuerzas quería agradar al Eterno y quería hacer la voluntad del Eterno, no quería hacer su voluntad, porque si hubiese... Pues si nosotros pensáramos y pues dijésemos que pues al eterno eh, le ha agradado que Yeshua muera por nosotros, entonces también yo voy a ir a hacerme matar por, por las demás personas y pues mejor si vamos más personas y somos miles que nos vamos a hacer matar, porque al eterno le agrada eso y no se trata de hacer pues lo que a nosotros nos parece bueno, lo que a nosotros nos parece un sacrificio, sino pues lo que al eterno le agradaba y en ese entonces lo que lo que nosotros necesitábamos, lo que verdaderamente hacía falta para que este pacto pueda ser restaurado era justamente que Yeshua venga a morir por cada uno de nosotros y eso es importante porque Yeshua no estaba haciendo pues lo que a él le parecía mejor, sino estaba haciendo la voluntad del Padre y eso es lo mismo pues lo que nosotros tenemos que hacer. Algunas veces asumimos que pues el hecho de dar dinero a una persona y dar unas cuantas moneditas a otra persona y más allá en la otra esquina dar otras moneditas y asumimos que estamos haciendo bien, pero el problema es que eso es lo que nuestro corazón nos dice, eso es lo que pues muchas veces mirando a través de nuestros ojos carnales pues vemos y decimos pobrecita esa persona y que necesita y pues que hay que ayudarle y hay que colaborarle porque pues me siento mal al ver a esas personas y lo hacemos muchas veces más por sentimentalismo y no no estamos haciendo no necesariamente estamos haciendo la voluntad del eterno y eso es algo especial, algo importante porque si si entendemos lo que hacían los levitas, los que se encargaban de la administración de las ofrendas, cuando habla de, de dar a los pobres, de alimentar a los pobres, de saciar su sed, su hambre, pues los levitas no eran los que salían a repartir moneditas a las personas que estaban por en la calle, sino lo que hacían ellos era encargarse de su alimentación y de su vestimenta, que no sufran. Eh, de frío que no sufran de calor que no sufran de hambre y pero esto no era pues cuando se acordaban no era que si estaban pasando justo por esa calle y los veían los veían ahí de hambre pues les daban comida y al día siguiente como no estaban entonces no les daban sino ellos se encargaban de forma permanente si encontraban alguna persona en necesidad eh, entonces ellos se encargaban de llevarle diariamente comida y esa era la labor de un levita, no velando simplemente por la comida de hoy, porque hoy pueda comer, sino porque en los próximos días pueda tener un alimento y no solamente eso, sino se encargaban de buscarle un trabajo, de acomodar a, un, a esa persona para que empiece a generar sus propios ingresos, para que empiece a alimentarse por sí mismo, para que pueda ser una persona autosuficiente y principalmente para que pueda aprender a prosperar, para que esa misma persona pues pueda aprender a dar a sembrar y de esa misma manera también pueda cosechar, y esa era la labor de los levitas, no se trataba pues de simplemente pues tirarles unas cuantas moneditas algunos días. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, no se trata de hacer lo que el corazón nos dice, no se trata de buscar pues qué es lo más grande o qué es lo más sorprendente que podamos hacer, sino hacer la voluntad del Eterno. De eso se trata una ofrenda, porque la ofrenda es para el Eterno, es para nuestro Padre, incluso de nuestro tiempo. Muchas veces, pues, asumimos que le estamos dando tiempo, le estamos dando un día entero, un Shabbat completo al Eterno, pero pues en ese Shabbat simplemente, pues, nos quedamos sentados todo el día y pensamos y asumimos que estamos entregándole todo el tiempo, que estamos entregándole esas 24 horas al Eterno. Pero no se trata de hacer lo que a nosotros nos parece mejor, sino de verdaderamente buscar su voluntad. Esa es la mejor ofrenda que podemos darle al Eterno, que nosotros seamos obedientes con lo que Él nos dice, que nosotros aprendamos a conocerle a Él, que nosotros aprendamos a dedicarle todo nuestro tiempo, porque eso verdaderamente es agradable para el Eterno, eso es algo que sí le va a complacer, más allá de que nosotros estemos haciendo cosas según nuestro propio criterio, según nuestra propia mente. Lo importante es buscar hacer la voluntad del eterno. Importante pues hacer la voluntad del eterno y de veras que a veces tenemos conceptos muy equivocados pues mucha gente cuando sale a la calle pues se siente bien no dando algunas moneditas diciendo ay pobrecito y pues ya como que estuviéramos haciendo algo que realmente pues te agrada al eterno y pues no se trata de eso. De hecho, pues, el Eterno tiene muchas maneras de actuar contrarias a, la que, a lo que nosotros pues pensar, pensaríamos, ¿no? Eh, por ejemplo, si nos vamos a Primera de Reyes 17.8, vamos a ver, pues, una actitud, pero, pues, muy, muy diferente a la que nosotros pensaríamos. Dice entonces, esta palabra de Yahweh vino a él ya, diciendo, levántate, ve a Zarfat, una aldea de Sidón, y vive allí. Yo he ordenado a una viuda allí proveer para ti. Fíjense, es el Eterno hablando con Elías, Elías, y le dice pues que se vaya a una aldea en Sidón, y pues y que vaya ahí a una viuda, ¿no? Que iba a proveer para él. Y dice que él se había salido, así que salió él y fue a Zarfat, y ahí, al llegar a las puertas de la ciudad, él vio una viuda, ayer recogiendo ramas, él la llamó. Por favor, tráeme un poco de agua en una vasija para que yo pueda beber. Pues yo quisiera que entendamos bien este asunto. Primero, en primer lugar, pues en ese tiempo había una hambruna terrible sobre la tierra. Realmente era un tiempo de escasez. En toda la tierra, entonces, pues eh, aquí el Eterno, pues está proveyendo para Elías y le mandaba a cierto lugar a buscar, pues una viuda. Y cuando veo una viuda que estaba pues recogiendo alguna rama le dice, eh, pues que vaya ahí, que ella le iba a sustentar al profeta. Entonces fíjense que él va y llama a la viuda, entonces le dice, no, tráeme agua en una vasija para que yo pueda beber. Imagínense, no se supone que pues se debería ayudar a esta persona, que pues en tiempo de hambruna no se supone que debería estar el profeta eh, yendo de acuerdo a nuestra mente, ¿no? Eso es lo que nosotros pensaríamos que pues debería ir, qué sé yo, llevar pues en nuestros tiempos sería un poco de dinero, llevar alguna comidita y decir, pobrecita, pues, o como, como nosotros nos imaginamos, o unas moneditas, qué sé yo, pero pues no. Él sabía lo que estaba haciendo y le, le dice, ¿no? También una no vestiga que yo pueda beber. Fíjense que en ese tiempo, eh, pues lo que había eh, era pues muy, muy, muy poco de, de agua, por casi nada, porque pues se había secado todo, por eso había hambruna. Dice, según ella iba a buscarla, él la llamó, por favor, Tráeme un bocado de pan en tu mano. Entonces ella, pues obediente, como que iba a buscarle y le dice, no, mira, tráeme un bocado de pan en tu mano. O sea, y, y le pide más comida. Y ella respondió, como Yahweh tú lo invive, no tengo nada horneado, solo un puñado de harina en un recipiente y un poco de aceite en una vasija. Aquí estoy recogiendo un par de ramas de madera para poder ir y cocinarlos para mí y mis hijos. Después que hayamos comido eso, nosotros moriremos. Era una viuda que era tan pobre, pero tan pobre, que pues estaba recogiendo lo último que tenía para dejarse morir. O sea, era ya pues, había decidido dar una última comidita y, y morirse. Y fíjense qué le dice Ella. Le dijo: No temas, ve y haz lo que has dicho, pero primero usa un poco para hacerme una pequeña torta y tráeme aquí. Después de eso, haz algo para ti y tus hijos. Fíjense. La forma en que le dice, pues le dice, tráeme algo para mí. Yo creo que pues cualquiera se espantaría. Imagínense nosotros escuchando, ver a una persona muy pobre que pues necesita dinero y yo sé que y nos dicen pues haga algo. Yo sé que la mayoría de nosotros va y llama pues seguramente a la, a la prensa, a la televisión, vamos a hacer una colecta pues alguna cosa de esas. O quizás pues de repente pues agarraríamos nuestro dinero y llevaríamos algo y nos sentiríamos bien y pues y, y haríamos algo así. Pero pues creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría hacer lo que hacía Elías, y es que Elías no se movía por sentimientos, no se movía por, por, por andar pues con ese tipo de cosas, y, y le dice eso, que voy a traérselos después, pues haces un poco para ti para tus hijos, porque esto es lo que Yahweh el Elohim de Israel dice. La harina del recipiente no escaseará, ni faltará aceite en la vasija, hasta el día que Yahweh mande lluvias sobre la tierra. Gloria a Dios, Aleluya. Y es que cuando nosotros entendemos la voluntad del Eterno y aprendemos que es más valioso dar que recibir, que aún pues en medio de la escasez nosotros podemos dar, las cosas van a ser tan diferentes para nosotros. Porque si le podemos dar pues al Eterno, podemos darle a un siervo del Eterno, podemos darle pues a un profeta del Eterno, como aquí está pues de acuerdo a lo que el Eterno nos vaya diciendo, pues esto va a ser la diferencia. Ella fue y actuó de acuerdo a lo que ya había dicho y ella. Él y sus hijos comieron. El recipiente de harina no se agotó ni disminuyó el aceite en la vasija. En cumplimiento a la palabra que Yahweh había hablado por medio del ya. Un tiempo después, el hijo de la dueña de la casa se enfermó. Bueno, pues y esa es otra historia. ¿no? Y pues pasan muchas cosas más. Pero pues yo quisiera que nosotros nos quedáramos aquí. Viendo cómo el aceite, la harina, no habían disminuido y no se habían acabado, pese a que en todo lugar había escaseado. Pues qué regió, qué tremendo lo que puede hacer. Y es que si nosotros de verdad somos capaces de darle al Eterno lo mejor, él con toda seguridad va a protegernos, porque para él nada de estas cosas pasa de manera desapercibida. Y eso es de verdad algo sorprendente, que nosotros sí. podamos entender lo que pues la diferencia entre pues, dejarnos llevar por nuestros sentimientos, hacer lo que a nosotros nos parece mejor, lo que nos parece más, eh, más lógico, más adecuado, o hacer la voluntad del Eterno. Y eso es algo pues muy, muy distinto. Vemos que Elías pues, no está ahí eh, movido por sus sentimientos, no está ahí pues viendo que era una viuda que no tenía nada, porque el Eterno le había dado la orden de que pues, una mujer. Eh, viuda le iba a mantener, que ella se iba a encargar de su alimentación. Y vemos que si es que nosotros fuésemos enviados así y el Eterno nos mandaría a algún lugar y nos dice allá hay una persona que te va a mantener y nosotros fuésemos y llegamos pues a una casa en la que no tiene nada, tal vez no tiene ni para comer, tal vez no tiene nada eh, para, para tomar, prácticamente estaría mal económicamente, tal vez no tiene ni siquiera para su ropa y pues sería una familia muy pobre que está dispuesta a comer sus últimos bocados de, de pan y dejarse morir, pues nosotros tal vez muy rápidamente seríamos movidos por nuestros sentimientos y diríamos, no, señor, ¿cómo, ¿cómo es que me mandas aquí? Si esta persona no tiene nada, ¿con qué me va a mantener? Más bien yo tendría que encargarme de esta persona, yo tendría que pues, darle, porque yo tal vez estoy mejor que esas personas, y, y entonces empezaríamos a, a razonar, empezaríamos a dejarnos llevar por lo, que nuestra, por lo que nuestros ojos están viendo, por esa mirada terrenal. Y pues tal vez como lo decía San Amparo, estaríamos organizando algunas cosas para algunas, algunas eh, colectas, algunas eh, distintas cosas para tratar de recolectar dinero y ayudar a esa persona. Pero vemos que aquí lo importante, pues no se trata de qué es lo que nosotros podemos hacer, sino de qué es lo que, qué es lo que el Eterno quiere hacer, cuál es la voluntad del Eterno, por qué nos ha mandado ahí, porque vemos que Elías, pues tampoco es que se le ocurre ir y agarrar a cualquier a cualquier viuda que estaba por ahí y pedirle que le alimente, ¿no? Él no estaba ahí pues porque simplemente quería demostrar que él era poderoso, que él era un profeta y que él podía hacer las cosas, eh, hacer multiplicar las cosas, ¿no? Es, esa era la voluntad del eterno que específicamente esa mujer se encargue de él y vemos que Elías va obediente a hacer la voluntad del eterno va y pues como era la orden del eterno que ella se encargue de su alimentación pues entonces va y le dice tú tienes que darme de comer porque esa es la voluntad del eterno eso es lo que él ha mandado y vemos que Elías no se dejaba llevar pues ni por un extremo de sus sentimientos ni por el otro extremo de su razonamiento de su de su lógica sino simplemente estaba alineado a la voluntad del Eterno y eso es lo que pues, tiene que estar por encima de cualquier cosa tiene que estar por encima de todo por encima de nuestra lógica por encima de nuestro razonamiento por encima de lo que nosotros podamos ver por encima de la realidad porque es interesante cuando eh, cuando Yeshua les está, eh, les está hablando cuando Yeshua está eh, viendo cómo traían sus ofrendas eh, pues lo que Yeshua decía era algo muy interesante porque Él no se deja eh, llevar por esa vista, no se deja llevar por esa realidad que tal vez nosotros estamos acostumbrados a ver, porque lo que él hace es decirle, yo les voy a decir la verdad, y eso es importante porque nosotros nos dejamos llevar por cualquier cosa, por una mentira, por la realidad, por lo que nuestros ojos han visto, por lo que nuestros oídos han oído, por lo que aparentemente está pasando, pero pues eso no nos va a llevar a ningún lado, lo único que puede abrirnos los ojos, lo único que puede hacernos de verdad libres y hacer que podamos ver todo, absolutamente todo con claridad, es la verdad. Y esa verdad es la palabra del Eterno. Esa verdad es lo que Yeshua tiene para cada uno de nosotros. Y si de verdad aprendemos a buscar la verdad con desesperación, a buscar la verdad, pues siguiendo, siguiendo los pasos de Yeshua, siguiendo la voluntad del Eterno, pues nos vamos a dar cuenta de que las cosas son muy diferentes, de que no eran como nosotros pensábamos, de que no eran o de que no son como nosotros las imaginamos. Por eso de verdad es importante que no nos dejemos guiar por nada, ni por lo que nos digan otras personas, ni por lo que nuestro sentimiento nos diga, sino que de verdad aprendamos a distinguir la voz del Eterno, que sea su palabra lo que nos guíe, que sea esa verdad, esa verdad que Yeshua estaba viendo, el corazón de las personas, el corazón de esa mujer que no tenía más que dos monedas de, de dinero y pues también estaba viendo el corazón de esos ricos que simplemente estaban dando algo que les sobraba. Y pues eso es importante cuando nosotros nos acercamos del, delante del Eterno, entender que Él está viendo todo, Él no se está dejando llevar por apariencias, Él pues sabe que si estamos yendo a un lugar y actuamos de una forma amigable, de una forma tranquila y tratamos de pues aparentar que somos, eh, que, que somos santos y que somos justos y pues cuando estamos en otro lugar o cuando estamos solos somos personas muy distintas, pues al Eterno no le vamos a poder engañar. Tal vez las personas sí o alguna que otra pueda dejarse engañar, pueda pueda creer en todo lo que estamos haciendo, pero el Eterno ve todo, ve hasta la intención con la que decimos las cosas, hasta la intención de nuestros pensamientos. Y eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que creer. Estamos aquí pues para, para agradarle al Eterno, para hacer su voluntad. Y esto va a ser en todos los lugares, en cualquier momento, en cualquier instante. Él lo está viendo todo. Por eso nuestro principal objetivo durante toda nuestra vida, durante cada segundo de nuestra vida, tiene que ser buscar la voluntad del Eterno un objetivo pues que debemos cumplir y que definitivamente es importante para este tiempo pues es de verdad cumplir la voluntad del eterno porque pues si nosotros eh, no vemos la voluntad del eterno podemos confundirnos como pues hemos visto en este tiempo pues dejarnos guiar por dos cosas que son malas consejeras el razonamiento y el sentimiento cuando nosotros vemos este asunto nos damos cuenta definitivamente de que pues necesitamos cambiar nuestra manera de pensar tener emuná porque pues esta viuda que pues acabamos de verla pues la menciona también en el nuevo testamento no se hace una referencia eh, pues a, a esta viuda también porque pues ella tenía emuná eh, y habían pues muchas muchas eh, eh, viudas pero pues aquí había una diferencia si nos vamos a Lucas 4, eh, pues empieza a hablar, está hablando Yeshua, ¿no? Y empieza a hablar de que pues, un profeta no es aceptado en su propia tierra y que muchos le decían, pues le van, a, le van a decir más bien, médico, cúrate a ti mismo. Y, y pues les dice en Lucas 4:24, sí, les dijo, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Es verdad, les estoy diciendo, cuando él ya estaba en Israel y el cielo se cerró por tres años y medio, de modo que la tierra sufrió gran hambruna, había muchas viudas. Pero ya no fue enviado a ninguna de ellas, solo a una viuda en Sarfat, en la tierra de Sidón. También había mucha gente con Sarat en Israel durante el tiempo del profeta Elisha, pero ninguno solo fue sanado, sino nada más el sirio. Entonces podemos ver pues que aquí esa viuda había sido pues alimentada, pese a que no estaba en Israel, o sea, había muchas viudas en todo el lugar, pero esa viuda había sido alimentada, ¿por qué?, que le creía al eterno, creo que hay una gran diferencia en pues lo que nosotros creemos, porque podemos ser del montón y pues estar sufriendo y llorando, pero podemos decidir tener fe, tener emuná y hacer las cosas diferente y fíjense que ella no le había dado algo que le sobraba ella le había dado acerca de, to de todo lo que tenía para comer eh, eh, podía haber dicho ella ¿y qué pasa? no, si no me dejas nada para comer, mejor me lo como yo y no importa, no, ella había creído a la palabra del eterno y había dado absolutamente todo, y le dice: Pues ya, luego ella tenía el plan, ¿no? Vamos a comer nos dejamos morir. Pero fíjense que en el eterno eso no pasa. En el eterno, pues esta es otra historia. En el eterno, eh, pues las cosas son maravillosas. Pero para eso necesitamos tener un corazón distinto, un corazón lleno de fe, lleno de moná, un corazón que nos razone. Y muchas veces nosotros estamos tan llenos de todas estas cosas que no entendemos. ¿Qué le estamos dando al eterno? Estamos dando nuestro tiempo de sobra nuestro Aún nuestras ofrendas de sobra Andamos viendo pues qué estamos dando Fíjense que pues y, Ahí hay una historia que, que me parece muy interesante Que pues eh, se refiere a A un pastorcito, dice que había un pastorcito Viejito, pues ya viejito Y de repente pues empieza ahí A trasquilar a sus ovejitas Y cuando empieza a trasquilar a las ovejitas Pues en medio de la fila había un chanchito Desubicado que se había puesto Ahí a la fila y de repente agarra al chanchito y le empieza a trasquilar y empieza a chillar, a chillar y dice, uy, qué raro, dice el, el pastorcito, el asunto está aquí bien raro porque aquí hay una ovejita que es la que más chilla y es la que menos la nada y así hay algunos pues, que están así de esa manera y pues bueno, yo creo que es lo que la palabra del eterno nos está enseñando ahora, no le demos al eterno aquello que nos sobra y eso se refiere en todo, se refiere en todo. Eh, pues en absolutamente todo lo que tenemos y eh, vemos también en el Nuevo Testamento pues que nos vuelve a decir eso cuando vemos una mujer que se derrama delante del Eterno dándole todo lo que tenía porque en aquel tiempo pues las mujeres tenían pues eh, una cantidad de dinero guardada en perfumes y esta mujer pues todo se podía decir toda su jubilación pues termina derramándola sobre la cabeza de Yeshua y pues ungiéndolo con aceite, pues llorando sobre sus pies, secando sus pies con, con sus cabellos, y, y pues mucha gente decía, pero ¿cómo es posible el perfume tan caro? Si eso podía haberse dado a los pobres, y pues ahí Jesús empieza a verles y a decirles, y pues a los pobres siempre los van a tener, algo que a la mayoría pues le, no le puede gustar, pero pues así, así decía Jesús, siempre los van a tener, pero pues a mí no siempre me van a tener. Y pues al Eterno le ha le ha agradado esa ofrenda que decía que en todo momento se iba a hablar de esta mujer. Veamos bien las cosas, hagamos la voluntad del eterno, no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, por nuestra opinión. Esperemos pues de verdad agradarle al Eterno y dar todo, todo de nosotros, porque pues, no podemos ofrecerle a Dios algo que pues que se no que esté por encima. Que pues no nos cueste nada. Yo creo que es tiempo de verdad de ver que estamos dándole al Eterno, le estamos dando lo principal, le estamos pues honrando como a Padre, le estamos temiendo como a Señor. O simplemente pues le estamos dando lo peor, como que pues ahí va. Creo que eso es algo grave. Bueno, pero Daría ya se nos fue el, el tiempo muy muy rápido, tu, tu despedida. Es de verdad importante que entendamos qué es lo que estamos dando y cómo lo estamos dando, con qué corazón estamos haciendo las cosas para el Eterno, para nuestro prójimo. Estamos dando pues, lo último que tenemos, lo que nos sobra de nuestro tiempo, lo que nos sobra de nuestra paciencia, lo que nos sobra de, de, de nuestra bondad, de nuestro gozo, o de verdad le estamos entregando al Eterno todo, las cosas las estamos haciendo con todo, pero con todo nuestro corazón. Es de verdad importante que entendamos pues, cuánto el Eterno nos está... Eh, nos está llamando a cambiar, a ser transformados, que de verdad entendamos cuánto eh, cu como cuánto quiere cambiarnos el Eterno, cuánto quiere que nosotros aprendamos a, a entregar absolutamente todo, a entregar todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser. Y es de verdad, pues algo que necesitamos practicarlo, algo que necesitamos estar plenamente convencidos de que todo lo que estamos haciendo, pues es una, es una siembra, es una siembra. Si estamos pues sembrando las, la, el tiempo estamos sembrando de, 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 de nosotros, pues así como gotas, como si fuera lo último, como si fuera por obligación, pues tal vez de la misma forma vayamos a cosechar esas cosas. A veces queremos que el Eterno esté para nosotros, pues ahí cuando lo necesitamos en ese instante, apenas pues damos, empezamos a orar, queremos que Él esté ahí para nosotros, apenas tenemos un problema, queremos que Él pues lo resuelva de inmediato. Pero cuando el Eterno nos está llamando, cuando Él nos está buscando, pues nosotros le decimos que espere, todavía tenemos trabajo o tenemos todavía que hacer algunas cosas, o es tiempo de vacaciones, es nuestro tiempo, es nuestro día libre y pues no podemos mezclar las cosas. Y a veces hacemos así, a veces al Eterno lo ponemos hasta el último lugar y primero acabamos todas nuestras obligaciones, todo lo que tenemos que hacer, cualquier otra cosa, menos el Eterno. Y eso es algo que tenemos que... entender, el Eterno debería ser lo primero, cualquier otra cosa puede esperar. Y pues que de verdad entendamos que nuestro corazón, lo más importante, a lo que más tenemos que dedicarle todo y absolutamente todo, no solamente nuestros bienes, no solamente lo que tenemos, no solamente lo que somos, sino absolutamente todo, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros talentos, porque todo lo que tenemos, todas las cosas que hemos recibido, pues nos han, nos han sido dadas por Él, nuestro Creador nos ha entregado todo eso. Nosotros somos simplemente administradores de esas cosas y eso tenemos que tenerlo presente todo el tiempo y que entendamos pues que cuando lo hacemos por el Eterno tenemos que hacerlo por, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, incluso el hecho de estar sentado oyendo su palabra, estar sentado leyendo un poco de su, de su Torah, pues es importante porque hasta eso le estamos dedicando nuestro tiempo, le estamos dedicando nuestro corazón y pues así tenemos que hacerlo, entendiendo pues que Él está viendo todo lo que hay en nuestro corazón. Y bueno, muchas bendiciones Amparo, muchas bendiciones, Shalom, Shalom a todos los hermanos que nos han estado escuchando. Shalom daría de verdad que pues veamos en este tiempo a que le estamos dedicando pues más tiempo a que le estamos dedicando nuestros recursos a que le estamos dedicando la, lo, lo importante de nuestra vida y, y pues es en todo no hay, hay una frase que que recuerdo que pues mucha gente empieza a decir no cuando alguien le empieza a predicar y le empieza a decir acércate a Dios es tiempo de acercarse al eterno es tiempo de pues hacer la voluntad del Padre normalmente pues hay una respuesta que se da y esta respuesta que generalmente pues eh, se dice es la siguiente es decir eh, bueno yo me voy a acercar a Dios cuando sea viejito mientras sea joven hay que disfrutar de la vida y no entendemos pues aún aún en eso no entendemos que al eterno no se le puede dar lo último que al eterno deberíamos darle todo pues por eso la misma palabra del eterno dice acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos y digas no tengo en ellos complacencia y ni siquiera porque pues Dios necesita pues jóvenes, no sino porque pues nosotros lo necesitamos, lo necesitamos siendo niños, lo necesitamos siendo jóvenes, lo necesitamos siendo adultos, siendo mayores, en todo momento y pues deberíamos tratar de darle todo, pues eh, aún, aún nuestra juventud, aún... Eh, pues eh, lo más temprano, aún desde niños, eh, deberíamos de darle absolutamente todo y no priorizar otras cosas como pues que disfrutar nosotros, porque no entendemos ni siquiera lo que es disfrutar. Muchas veces lo que hacemos es dejarnos disfrutar y ni siquiera con, con, con cosas buenas, ¿no? sino con cosas que a la larga van a quitarnos la paz y la tranquilidad. Pero bueno, ahí donde están, vamos a pues pedirle al Eterno que nos ayude. Le decimos, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todas las cosas que tú vas haciendo en nuestras vidas. Agradecidos eterno, porque en este tiempo tu misericordia, Señor, se renueva a cada momento, a cada instante. Padre, te pedimos perdón, Señor, en este tiempo por muchas cosas que hemos estado haciendo, diciendo. Papá, te pedimos perdón, Padre amado, por todas las cosas que. No hemos hecho delante de ti, Señor, o que hemos hecho mal, papá, delante de ti, papá, porque hoy vemos, Señor, que muchas veces no te damos de lo, de lo mejor de nuestra vida, Señor. Y pues muchas veces no te damos las cosas que, que, que nos sobran, básicamente, ya sea esta ofrenda, ya sea este tiempo, sea nuestros recursos, sea lo que sea. La verdad es que no te hemos puesto en primer lugar. Normalmente somos buenos para pedirte, pero... No somos buenos para darte lo mejor de nuestras vidas. No somos buenos para darte lo mejor, Señor, que tenemos. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Padre, porque mucho tiempo, Señor, hemos estado actuando de esa manera y dándote cosas que quizás nos sobran. Perdona, Señor, perdona a tu iglesia, perdona a tu pueblo. Perdónanos a cada uno de nosotros por hacer este tipo de cosas, Padre amado. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y nos ayude, nos enseñe, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdanos, papito amado, ayúdanos, papá, a de verdad, Señor, buscarte, de verdad, Señor, a hacer tu voluntad, de verdad, papá, a hacer las cosas que a ti te agradan, papá, que, que sea, Señor, de nosotros, de, de lo profundo de nuestro corazón. El entregarte lo mejor de nuestras vidas, papá. Sin tu ayuda no podemos hacerlo, papá. No queremos seguirte dando las obras, Padre. Porque mucho tiempo te hemos dado toda la sobra de nuestra vida. Hoy te pedimos perdón, Señor, por estar haciendo tantas cosas que a ti tú te agradan, Padre. Perdónanos, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia, perdona a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer de manera diferente. Ayúdanos, Padre amado, a hacer las cosas que a ti te agradan. Ayúdanos, papá, a hacer las cosas conforme a tu voluntad y a poderte entregar lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de todo nuestro ser, a un Señor de todo lo que vamos haciendo en nuestra vida, que podamos darte, Señor, lo mejor, de lo mejor. Que aprendamos, Señor, a honrarte con nuestros bienes, con nuestros talentos, con todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. Gracias, Padre amado, porque en este tiempo tú estás transformando nuestra manera de pensar, porque mucho tiempo, Señor, teníamos pensamientos que no te agradaban y hoy tú nos estás poniendo, Señor, un nuevo pensamiento, una nueva manera de ser, papá. Hoy te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú nos ayudes a cambiar nuestra manera de ser, que nos pongas un corazón nuevo. Un corazón, Señor, que te ame. Un corazón que esté dispuesto a hacer tu voluntad. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, Rey Celestial. Pero a ti, Hasatán, a todo demonio inmundo, todo gobernador de las tinieblas que ata nuestras vidas, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez. Prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordo, mudo, enfermedad en el nombre de Jesús, suelta nuestras vidas, se van por donde han venido, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la línea de represión, suelta mi potálamo, suelta mi servicio en el nombre de Jesús, suelta, te vas por donde has venido en el nombre de Jesús, suelta a mi familia. Suelta mi casa, sueltas ahora mismo a todos mis familiares en el nombre de Yeshua. Salen ahora en el nombre de Yeshua. Sueltan a cada uno de nosotros en el nombre de Yeshua. Gracias, Rey Celestial. Gracias, Padre bendito. Gracias, amado Dios, por todas las cosas que vas haciendo con nosotros. Ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes y a ser transformados en todo nuestro ser espiritual mi cuerpo ayúdanos padre amado enséñanos y guárdanos ayúdanos papá a enséñanos a hacer tu voluntad con tu poder bienvenido eres padre amado bienvenido eres señor a nuestras vidas y que tengamos pensamientos señor de bien de paz de gozo señor que renovemos señor nuestro entendimiento Gracias Padre amado, gracias Rey Celestial, gracias Padre bendito del cielo, Señor, bendecimos tu santo y precioso nombre. Tú eres Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, y escúchenme bien, seres humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas como nunca antes en la historia. Escúchenme bien también, cielos, tierra, luna, estrellas. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único rey de reyes y señor de señores. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Rey Celestial. Gracias, Papito Amado. Y en el nombre de Yeshua, te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Gloria a Eterno, gloria a nuestro Señor. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo en esta noche. Estamos con mi papá. Amén, papi, amén, bendiciones papi, que el Eterno te bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo de cada una de las personitas que están con nosotros. Bendiciones ahí a cada uno de, de los que están. Bendiciones a la familia Murillo Ayala, muchas bendiciones. Shalom, bendiciones, JJ, David, Chito, bendiciones, Benjo, bendiciones Sarita, bendiciones en Jesús. Amén, amén, muchas bendiciones. Shalom. Y bendecimos, pues, también allí a la familia Gómez Quispe, tío Guillermo, tía Roxana Chinito, Helen, bendiciones. Hasta mañana en Yeshua, muchas bendiciones. Shalom. Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, que el Eterno les bendiga. Muchas bendiciones también ahí a la familia Guayas Canaviri, que el Eterno les bendiga. Hasta mañana, Keila, Neila, Ojitos de Guapurú, bendiciones, bendiciones también a mi hermana Sonia y mi hermano René, muchas bendiciones, shalom. En Yeshua, muchas bendiciones. Bendiciones ahí también a cada una de las personitas que está con nosotros. Bendiciones a la familia. Ahí paredes Guayas. Muchas bendiciones. Brittany Briana. Melinda, bendiciones. Que el Eterno les bendiga, Matías. A cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. En Yeshua, shalom. Amén, amén, bendiciones. Y bendiciones a Saray y su pandilla. Que el Eterno les bendiga. En Jesús, muchas bendiciones. Shalom. Y bendiciones a cada una de las personitas que están con nosotros. Muchas, pero muchas bendiciones. Bendiciones a todas las familias, ahí a Norquis, bendiciones a la familia Lopestito, bendiciones a, pues ahí a la familia Quispe Cosío, bendiciones Mackenzie, bendiciones también ahí a Helen Pérez, bendiciones a todas, pero todas las familias que están con nosotros, a la familia Chambi Paredes, bendiciones a todas las personitas que están allí, escuchando que el Eterno les bendiga, muchas bendiciones. También, pues, a cada una de las personas que están con nosotros, que el Eterno les bendiga, mis hermanos, bendiciones allá en Chayapata, bendiciones, tía Juanita, bendiciones, tío Lucho, tío Lino, bendiciones, tío Gocolizo, tía Lucy, tía Mari, tía Hilda, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones a la familia. También ahí, Gómez, eh, pues también ahí, a, a Carlos Gómez, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones, tío Juan, tía Gudi, pequeñas, que el Eterno les bendiga, bendiciones, ahí a toda la familia Coca-Cola. Zaira, bendiciones, bendiciones, César, bendiciones, ahí Boris, bendiciones a cada uno de los que están por allá, bendiciones a mi hermano Ramirín, que el Eterno les bendiga, bendiciones a cada una de las personas que están por allá, bendiciones también ahí, a, pues a cada una de las personitas, que están en Chayapata, la familia, también Choque González, que el Eterno les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones también allá en La Paz, a la familia Ajata Cosío, que el Eterno les bendiga, bendiciones en Cochabamba, bendiciones en Santa Cruz, bendiciones en Sucre, bendiciones en cada país donde nos están escuchando, que el Eterno les bendiga, mis amados, muchas, pero muchas bendiciones, un saludo a la distancia. Un abrazo, que el Eterno les bendiga. Shalom en Jesús.